Cada periodo vacacional miles de personas comienzan a planear sus viajes y estancias en diferentes destinos. Las aplicaciones de alojamiento han sido las favoritas para buscar el mejor sitio de hospedaje. Sin embargo, muchos de esos anuncios atractivos son estafas. Lucía fue víctima de este delito. Hice la transferencia de 5,000 pesos, me dio un contrato. Lamentablemente, cuando llego al lugar con mi familia nos damos cuenta que la casa tiene un letrero que dice esta casa no se renta. Y ahí descubrimos que eran fraudes. Expertos en temas de fraudes cibernéticos han alertado sobre el crecimiento de un nuevo modus operandi de estafadores que utilizan herramientas como Telecopche, basadas en Telegram, para estafar a personas que reservan hospedaje en sitios populares. Los delincuentes crean una página totalmente parecida a la de Airbnb, sin embargo, se trata de un sitio web falso, donde te roban los datos bancarios o información confidencial de la víctima. Estas estafas son más comunes durante las temporadas altas como Navidad, Año Nuevo, Semana Santa y verano. Además, utilizan técnicas de phishing para engañar a los usuarios solicitando pagos adicionales o información personal a través de mensajes dentro de la plataforma o correos electrónicos fraudulentos. Todas las reservas que se realizan a través de la plataforma Airbnb tienen que tener en cuenta que la dirección web de la plataforma es airbnb.com o airbnb.mx. Cualquier otra dirección que tenga palabras extrañas, símbolos extraños, terminaciones extrañas, no corresponde a Airbnb. Estos mensajes parecen totalmente legítimos. Incluso muchos de esos sitios imitan las reservas, fechas y precios específicos, lo que hace que la víctima confíe en la transacción. No caigamos en páginas de Facebook donde te ofrecen una casa de 20 habitaciones en 500 pesos. Eso es irreal. A veces todos, por tener obviamente algo mejor a un menor costo, pues caemos en promociones fantasiosas. De acuerdo a la Cámara de Comercio, los Airbnb han afectado considerablemente a las cadenas hoteleras, en donde se contabilizan pérdidas de hasta un 30%. Sara Landa, Mega Noticias.